La belleza es un instante. El vino escanciado en las copas de nuestros corazones nos da seguramente la visión exacta de nuestro existir. ¿Cuántos dioses hay aquí? Yo soy un dios, yo soy un dios. ¿Tú eres un dios? ¿Tú eres un dios? ¿Eres un dios? No. Si quienes aman el vino y el amor van al infierno, vacío tiene que estar el paraíso. Es importante, sobre todo, descubrir que el vino es una cultura, que el vino no es algo para beber, sino algo para disfrutar en su justa medida, con moderación, y que nos acompaña efectivamente a los seres humanos casi desde que somos tales, ¿no? Y que por lo tanto está muy relacionado con nuestra cultura y nuestra manera de ser. A partir de ahora son ya pues, las propias bodegas, el sector hostelero, los ayuntamientos, instituciones comarcales o provinciales, las que ya vayan haciendo un goteo y un rosario de actividades para que en función de las épocas vacacionales o épocas concretas que pues coincidiendo con vendimia pueda ser atractivo turístico el que la gente venga a una bodega, hacer una visita guiada de la bodega, hacer una cata de vino y una comida o una cena y después pues algún tipo de espectáculo de entretenimiento. Bueno, esto es una idea. Pero hay otros que lo pueden dejar tan simple como hacer una cata con sus añadas todos los años con sus vinos jóvenes. O sea, la ruta del vino de verano era la puesta de largo. A partir del día 22 de julio, la ruta está en marcha. ¿Qué nos vais a interpretar para poner el colofón?